Maremare y Beñi. ¿Expresión a la huelga de hambre hasta el día de hoy? Bueno, la huelga de hambre va en su etapa del día 21. Estamos con Ramón firmes los planteamientos que se hicieron desde el principio y que dice relación principalmente con este doble procesamiento del que fuimos objeto. Y bueno, hoy día miércoles se está a la espera de una resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de un amparo constitucional que presentó nuestra defensa, básicamente por la violación al principio del derecho al nos vim in idem, que es el derecho a que una persona no puede ser procesada dos veces por el mismo hecho. En relación a eso, bueno, estamos a la espera del veredicto que dé la Corte de Apelaciones. Seguramente, si este es desfavorable, vamos a tener que hacer una apelación, nuestra defensa hará una apelación a la Suprema y queda un tiempo todavía para que esta situación se resuelva y haya una resolución tanto a favor o en contra de esta reclamación que estamos haciendo y de la cual estamos movilizados con esta nueva huelga de hambre. Bueno, lo que está aquí a la palestra es un poco la denuncia que nosotros hemos venido haciendo de un tiempo a la fecha, de que como dirigentes mapuches comprometidos con la lucha de nuestro pueblo, hemos sido objeto de persecución política, para lo cual se utilizaron instrumentos aberrantes desde una perspectiva de la justicia que da cuenta de la aplicación de la ley antiterrorista, por una parte, que nos permitió la defensa, y por otro lado es la situación de doble procesamiento que consideramos de gravedad absoluta en materia de derecho en nuestra contra. Este tema puntualmente del doble procesamiento es una situación muy complicada porque no había sido develada en su momento, pero ahora nosotros lo sacamos a denuncia precisamente porque existe una situación pendiente en nuestro procesamiento. Se recordará que anteriormente hicimos huelgas de hambre por el desprocesamiento de todos los hermanos mapuches que estaban siendo procesados y condenados por la ley antiterrorista, y también hubo una denuncia en contra de la justicia militar. Posteriormente a nosotros nos ocurrió esta situación de procesamiento, de doble procesamiento y condena, y nuevamente hicimos una huelga de hambre para que se exista o se dé una revisión de la condena en el más alto tribunal, en este caso la Suprema, pero no resolvió sobre esta parte, había quedado pendiente. Bueno, si esta situación no se logra una rebaja, el Estado chileno va a quedar en tela de juicio frente a los organismos internacionales, sobre todo con una serie de convenios y tratados que este país ha firmado en materia de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos o distintos tratados que son relacionados al tema. Porque no solamente hubo una violación de nuestros derechos al debido proceso en términos de la aplicación de la ley antiterrorista, sino también a la transgresión de un principio como el de la aplicación de un doble procesamiento. Bueno, el Estado chileno de alguna manera tiene un discurso en función de que se respeta el Estado de Derecho y que estamos en una situación democrática y que en el caso del conflicto mapuche se hace justicia en relación a nuestro pueblo, lo cual es absolutamente falso porque nosotros somos una muestra viva de que no hemos tenido un debido proceso y que hemos sido aberrantemente perseguidos, políticamente perseguidos, y las causas de nosotros dan cuenta de una gravedad en este sentido
razón por la cual podemos afirmar con firmeza de que el Estado chileno debería avergonzarse de la manera como fuimos procesados y condenados. Yo personalmente tengo una condena a 15 años y medio de cárcel por el hecho de ser un dirigente público, un dirigente histórico de una organización como la Coordinadora Arauco Malleco, y nuestros procesamientos no tuvieron la garantía de defensa, por lo cual yo hoy día me considero un preso político. En ese sentido, también quiero reafirmar esta idea de que nosotros fuimos condenados injustamente y mal procesados y mal condenados, sin caer en redundancia, porque expresamos el sentir de la lucha de un sector de nuestro pueblo que ha tomado con mucha firmeza las reclamaciones de sus derechos políticos y territoriales. En ese sentido, nosotros reafirmamos nuestra postura de un compromiso de estar al lado de las luchas de nuestras comunidades en relación con ese tipo de reivindicaciones que son de materia territorial y política. Ahora, ¿por qué crees que hay persecución política contra mí, Ramón? Bueno, es prácticamente lo que venimos diciendo y que lo reafirmamos una vez más. Nosotros somos objeto de una persecución política porque nosotros, en lo personal, en mi caso, como un dirigente de una organización, en el caso personal de Ramón, como un líder de una comunidad que está en proceso de resistencia y de recuperación territorial, por ser sostenedores tanto en el discurso como en la práctica política de una experiencia de lucha de nuestro pueblo, que es una experiencia que confronta con los intereses de el capitalismo en el territorio ancestral mapuche. Es una experiencia de lucha consecuente, moral, firme, en contra de procesos de inversión que destruyen nuestro pueblo mapuche, que van en directo detrimento o perjuicio en contra de comunidades mapuche, y sobre la base de mantener la usurpación territorial y la negación de nuestros derechos elementales en todo sentido, tanto culturales, sociales, económicos como políticos. Entonces, nosotros nos sentimos perseguidos, y lo decimos abiertamente, por ser sostenedores de una propuesta de liberación o de lucha de nuestro pueblo, una propuesta ideológica, una propuesta política que está graficada muy, muy claramente en nuestro proyecto político estratégico, que da cuenta de dos grandes basamentos, uno que tiene que ver con la resistencia a estos procesos destructivos en contra de nuestro pueblo, y por otro lado un proceso de reconstrucción nacional que tiene como fuerte elemento interno un gran proceso de autoafirmación étnico-nacional que nos da el derecho de autoafirmarnos como pueblo-nación, y a cada uno de los componentes de nuestro pueblo, tanto en sus aspectos territoriales como humanos, materiales e inmateriales, de reconstrucción de la nación mapuche. Por lo tanto, nosotros somos sostenedores de una estrategia que plantea muy seriamente esa forma de luchar, y razón por la cual tanto el Estado chileno como su ordenamiento, su entramado del poder económico y poder político nos persiguen a ese tipo de expresión. Y nosotros lo que más argumentamos en este sentido es que este es un problema político que se va a tener que resolver en el momento en que se haga no solo un reconocimiento de nuestro pueblo-nación, sino que una restitución de todos nuestros derechos territoriales, principalmente y conjuntamente con mayores logros o consentimiento en el sentido de nuestros derechos autonómicos, de nuestros derechos nacionalitarios, que se nos respete la calidad de nación mapuche y que se vaya de alguna manera recomponiendo esa calidad de situación que nosotros reivindicamos con mucha fuerza como pueblo originario.
Bueno, y finalmente también es un tema de la postura que tiene que ver con nuestra gente. La coordinadora Arauco Malleco en particular se ha planteado como una organización consecuente y no ha transado en sus principios ni su lineamiento, por lo tanto esa es una situación... ¿Cuál es el llamado a la comunidad mapuche, al pueblo mapuche en general, a la opinión pública en general? Sí, bueno, nosotros siempre que hacemos una movilización de este tipo desde la cárcel, lo hacemos con la convicción de que estamos planteando algo que es muy legítimo, muy justo. De hecho, la actitud que nosotros planteamos como militantes encarcelados es dar continuidad a nuestro compromiso con nuestro pueblo. Y no lo podemos hacer de otra forma que a través de... una disposición permanente a seguir luchando por nuestro pueblo desde esta trinchera, digamos, desde la cárcel, que es una situación bastante compleja, bastante difícil, pero que nosotros lo hemos asumido con mucha dignidad y con mucho compromiso con nuestra gente que está afuera, que sigue trabajando por la justicia de nuestro pueblo. Nosotros lo hacemos desde una manera bastante limitada, obviamente, por la condición de la cárcel. Escribimos. De hecho, yo estoy en un tema de un libro en este momento, donde estoy haciendo un planteamiento desde aquí a debatir sobre la lucha mapuche en una situación de nivel correspondiente que tiene que ver con la lucha por la autonomía, con la lucha por la territorialidad. Con el compromiso que esto amerita, entonces, y también tiene que ver con las movilizaciones que nosotros hacemos desde un planteo por la liberación de nuestros presos políticos, y por lo mismo nosotros, nuestra consigna es por la liberación de todos los presos políticos mapuches y por nuestro desprocesamiento también. En ese sentido, a la vez también está subsumida una idea de fondo, está como en el sustrato de nuestra movilización, hacer un llamado de fortaleza, de convicción a nuestra gente afuera, porque también sabemos que hay comunidades sitiadas, hay procesos que están en marcha, hay comunidades que se están planteando la recuperación territorial, que van en marcha. Saludamos el levantamiento o las recuperaciones a iniciar de distintas zonas como Coyipuy y Pilmaiquén, en el caso de comunidades que están resistiendo como en distintas zonas donde hay conflicto, y en ese sentido también le decimos que hay que hacerlo a pesar de que el Estado mantiene una tosudez y una política de represión indiscriminada, aumentando la seguridad, los efectivos, la represión. Nosotros lo seguimos planteando, que nuestro pueblo tiene que resistir, que tiene que sostenerse sobre esos principios, esa línea que nosotros de alguna manera también lo hacemos transversales a todo el movimiento mapuche, a las distintas organizaciones, de que no se haga abandono de la lucha histórica de nuestro pueblo por autonomía y por territorio. Entonces, el llamado a las comunidades es a seguir resistiendo, a seguir desarrollando un trabajo muy coherente, muy consistente en función de nuestros principios, de nuestra moral, de nuestra lucha por la autonomía, de nuestra lucha por nuestros derechos, en que tengamos la fortaleza, el nehuén, la convicción de que estamos en lo correcto, porque no tenemos otra situación en el corto o mediano plazo que es la de seguir luchando. Por lo tanto, es el llamado a las comunidades a mantenerse movilizadas y en permanente resistencia y con una fuerza y un nehuén propio de nuestra gente que hasta los días de hoy ha mantenido una lucha digna y justa.